Bueno, como decíamos, el congresista Johnny Lescano está con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por haber esperado. Y nos comentaba sobre lo que acaba de declarar el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, que decía que ellos ya habían declarado y que habían sido pues eximidos de toda culpa. ¿Por qué eso no es verdad? Bueno, es... O parcialmente. Ellos han declarado en el caso de Chuponeo, para encontrar a los responsables, ¿no? Que hay en el caso Poder Judicial, que se ha dictado la sentencia el día viernes. Pero en otros hechos que vinieron después, no se ha culminado la investigación ni en la Fiscalía, ni en el Poder Judicial, y en el Congreso ha quedado a medio camino. Y a los hechos que me refiero son los siguientes: que la policía, el Estado, al encontrar que había toda una organización de chuponeo, va a la casa de la señora Giselle Gianotti y saca 4 UCBs, esos aparatitos donde se graban las conversaciones. El cambiazo. Estos UCBs han sido cambiados, han sido desaparecidos. Y consecuente, han sido desaparecidos no porque tenían algo intrascendente, porque si no, no los hubieran hecho desaparecer, sino porque tenían seguras pruebas contundentes de actos de corrupción del gobierno aprista. Ahora, del Castillo dice que se investigue. Bueno, entonces se tiene que investigar. La mega comisión, a él. La mega comisión de oficio ya, va a seguir las instrucciones del Poder Judicial. En el Congreso anterior, esta investigación quedó a medio camino. La de los USB. Así es, y nosotros presentamos un dictamen minoría, un informe minoría con un congresista en ese entonces del Partido Nacionalista que no estaba en el gobierno, y había un informe en mayoría. Pero después de haber concluido el plazo y de los informes presentados en mayoría y minoría, llegaron otras pruebas. Ya. La lista de los teléfonos, por ejemplo, que los fiscales que entraron a la casa de la señora Giselle Gianotti habían hecho con otras personas. Llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas. Entonces, eso no se ha investigado y eso es fundamental. ¿Y dónde está esa información? Lo tenemos en el Congreso de la República, pero no lo hemos podido procesar. Cuidado, vayan a ir a hacer un cambiazo. No creo. No digan dónde está. Incluso, en base a esa información, yo le pedí datos a los fiscales y los fiscales no les ha dado la gana de responder. Ver, pero esos datos son interesantes. Usted dice que hay fiscales hablando fiscales, el día de la intervención. Exactamente. ¿Qué más? Policías. Son de, ¿qué más? Coroneles, comandantes, etcétera. ¿Con quién toma vamos contacto? Como yo voy a estar investigando en la mega comisión, tenemos que investigar con quién se estaban comunicando. Eso no dice de los reportes telefónicos. Ahí están los reportes telefónicos, ahí que ha habido llamadas. Yo le he pedido a una de las fiscales, por ejemplo, y no me han querido responder. Si no tienen nada que temer, me hubieran tenido que responder. Entonces ahí los fiscales tienen que responder, sí señor, porque se ha perdido aparatos de grabación donde están los actos de corrupción grabados, se ha perdido. Mira, esta es tan burda la situación que encontraron 2 aparatitos plomos enteros. Y de pronto, cuando la policía le entrega a la fiscalía los aparatitos, ya no son plomo entero, sino plomos con tapita blanca. Eso es pues, tan grosero el cambio. O sea, lo bestia. Que obviamente, en el informe en minoría, que nosotros tenemos que culminar también la investigación, nosotros decimos, señor, aquí los aparatos, esos USBs, están en manos de malos oficiales de la Policía Nacional. Y que ¿qué responsabilidad tiene Miguel Hidalgo en todo esto? Él era jefe de Latinandro, estaba encabezando la investigación de un hecho donde Latinandro no debía intervenir, pero interviene. Claro, porque algunos ex policías de alto grado, el director general de la policía y el ex ministro indican que fue la intervención de Latinandro por mandato expreso del presidente Alan García. Entonces, ¿eso hay dice? Que investigar el ex ministro. El ministro Hernani y el ex director nacional de la policía, el señor Remig. Entonces, ¿van a ser citados en la mega comisión? Obviamente. Ahora sí. Porque, y la investigación que se hizo en el Congreso y la labor de la mega comisión es fortalecida por lo que dice un tribunal de justicia, que va más estrictamente la parte jurídica y dice, señor, no, esto hay que investigar. Claro. Entonces, mi teoría, que hay que confirmar en la investigación, es que estos aparatos están en manos de alguien. Y esos alguien son algunos malos funcionarios, ex funcionarios.
funcionarios y además ex policías que en ese entonces se intervinieron en la casa de la señora Gisela. ¿Pero usted cree que ese material todavía es recuperable? Debe estar en manos de alguien. Y ellos tienen la obligación de devolverla al Estado para que sea conocido. Porque si no, ellos se van a comprometer gravemente. Claro, según Jorge del Castillo nos dijo hace unos segundos que en realidad Gisela Gianotti al comienzo, su primera versión fue que no, que ahí no había nada importante. Bueno, si no hay algo importante, ¿por qué cambiaron los USBs? Porque si no había nada importante, lo hubieran dejado nomás y no hubiera pasado nada. Claro. Han entrado laptops. Entonces van a citar han también. Han entrado una serie de cosas al momento de la intervención de la casa de la señora Gianotti, que es una cuestión irregular. ¿A quién va a citar su comisión entonces? ¿Al presidente Alan García? Mi concepto es que tienen que ir los señores que pasaron en la comisión anterior del Congreso, que no se concluyó, porque ahí tenemos que utilizar las pruebas que llegaron después para hacer preguntas. ¿Quiénes? Los fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales, generales de la policía, el exministro Hidalgo, los exministros. El expresidente García. El expresidente García, porque ya el mismo tribunal está indicando que se le tiene que investigar. ¿Ya les alcanzaron la información? No, todavía no. Ha dicho que seguramente que enviarán al Congreso. Y lo cierto es que como quedó esta investigación en pleno camino, el Congreso, y no se investigó ni en la Fiscalía ni en el Poder Judicial, nosotros pedimos al inicio del trabajo de la megacomisión que se dé a este punto. Es muy importante porque aquí podría estar el quid del asunto para descubrir lo que progresista, nos va a interesar mucho poder seguir el trabajo de la megacomisión y poder tener en otro momento una entrevista con usted para tocar otros temas que sin duda interesan en la agenda de la megacomisión. Muchas gracias. Jorge Lezcano de Perú Posible comentando el caso de Acción Popular, pero fue elegido por Perú Posible. Pausa y volvemos. Las escuchas 9:05, venimos.